después de un año en colegio, ahí todo estudiando, vienen vacaciones y para viajar, venimos en naturaleza y todo esto. Y también hay experiencias nuevas y aprendo muchas cosas, por eso repito. Tu vens aquí y hay muchos agentes que te acullen, te acull una escuela, te acull l'Ajuntament, te acull els escoltes. Estem agraïts de venir aquí a gaudir de 8 dies de vacances, però pel matí treballem, no? I fem una aportació a la comunitat. El primer any que ho fas amb ells és com que et xoca molt, perquè és una realitat que t'obre totalment, o sigui, t'obre maneres de veure el món molt diferents. I jo crec que ens enriqueix molt, tant a nosaltres, que veiem realitats molt diferents, com a ells, que també veuen coses molt diferents. Molt bé, molt bé. Bravo! Ells aprenen valors associats a l'esforç, el que significa doncs, fer una feina, que a més te l'agraeixin, que tingui un resultat, a la satisfacció que suposa acabar una cosa i que vegis que ara hi ha algo que ha passat, que ha millorat. Nunca había tenido experiencia con personas con Alzheimer. Pues yo me he sentido como que me ha dado como empatía y me he puesto en la piel y he pensado que es muy duro y que necesitan amor. Me ha tocado, ¿sabes? Creo que ha sido también para ellos un poco distinto, ¿no? Que vayan de repente jóvenes y les empiecen a preguntar cosas así. Y me lo he pasado bien, me han hecho reír, yo los he hecho reír, nos hemos compartido risas, ya está. O te sientes genial y conoces a más personas que no habías conocido. Por ejemplo, aquí también vienen chicos de centro, que nunca hemos hablado con ellos, jamás hemos hablado con ellos, ellos ni con nosotros. Fará 5 años que estoy aquí a Cataluña. Abans estava a un centre de menors d'edat de Marresa, després a un pis de majors d'edat i ara ja estic així sol, vivint sol. I ara fa 4 anys que estic amb el casal. Cada any tinc que marxar amb ells a colònies, al camp de treball. I aquí tenia, estic amb ells amb voluntari. A mi m'agrada ajudar els nois que han estat com jo.